entre él y otro de los organizadores, al cual ustedes siempre dicen que sí y están aquí en Rosario. Quiero invitar al señor Nicolás Negroto que suba al escenario a acompañarme. Fuerte el aplauso para recibirlo. Vamos fuerte, vamos hasta la punta, dice. Bien, Nicolás se animó. Eso es, a la cámara, Nico. Ahí estamos. Selfie, vamos, mucha selfie. Acá también. Estamos, salimos lindo. Bien, vamos entonces, hasta la punta. Aquí con el señor Nicolás Negroto, a quien siempre se le agradece por ser el hacedor de tantos años de éxito, tantos años de triunfo, junto al público, junto a los estilistas, junto a las distintas empresas que siempre están junto a nosotros para que esto se pueda realizar nuevamente un año más, ya por 19 años consecutivos, el año que viene 20 años, ¿eh? Así que tenemos que tirar el City Center por la ventana. Así que vamos a ver qué es lo que vamos a hacer. ¿Te parece? Está hecha la convocatoria y los esperamos a todos ustedes, ¿eh? Domingo de agosto, primer domingo de agosto de 2020, estamos acá. ¿2020? Cómodo. Oh, ¡oh! Yo tomo y agota ese efecto. No, tomamos mate. Ah, no. No. 2016. Primer domingo del 2016. Vamos a estar aquí. En el 2020 no sabemos, pero en el 2016 vamos a estar también. Así jovencito como estamos. Tal como estamos. Jovencito, jovencito. O sea, en la foto, si ustedes se ponen a analizar, desde el año 1997 a la fecha, Nico y yo estamos iguales. No me hagas esa carita, no me hagas esa carita. Por favor, te lo pido. Nos han clonado, eso es lo que ustedes no saben, ¿eh? Bueno, vamos para atrás entonces y le damos a Nico la posibilidad de dirigir unas palabras a todos ustedes, a todos los presentes, una excelente persona que siempre me ha convocado en cada oportunidad, a quien le agradezco muchísimo también por mi parte. Nico, te escuchan. Bueno, buenas tardes a todos. Lo único que quiero decir hoy es que agradecer a estos dos maestros. Esto fue un sueño de estilo y color del año anterior, de convocar a estas dos personalidades del mundo de la peluquería. Yo tengo que agradecer mucho al apoyo que nos dio la empresa Silkei por prestarnos a Bruno Salas y el apoyo que le dimos nosotros a Oscar Colombo como Estilo y Color. Fue una ardua lucha juntarlos, no por ellos, sino por otros problemas, pero se logró que trabajen juntos por primera vez en el país. Mi agradecimiento a la empresa, el agradecimiento a Estilo y Color. Yo quiero que disfruten esto porque va a ser algo nunca visto de verdad. No es a la araca, como decimos todos. Un show de verdad con dos monstruos de la peluquería argentina. Disfrútenlo y después aplaudan de pie. Gracias. Muchas gracias, Nico. Nos vemos más tarde, ¿te parece? Bien, muchas gracias. Y a mí cuando me informaron que había que presentar a estos dos grandes maestros del estilismo internacional, verdaderamente a uno se le presenta la duda de qué manera presentamos a estos dos grandes maestros, a estos dos bastiones del estilismo nacional e internacional. Entonces, empecé a hacer un poquito de memoria y me acordé de una historia que me gustó muchísimo y la quiero compartir con muchos de ustedes. A lo mejor lo saben, y si no lo saben, estén atentos porque verdaderamente vale la pena comentársela y que ustedes la escuchen. Hace ya varios años, en un momento determinado, Alejandro Romay, lo sintieron nombrar, Alejandro Romay, el zar de la televisión, el director de Canal 9, el dueño de Canal 9, él era también productor teatral. En un momento determinado, él decide encarar un espectáculo revisteril y quería convocar a dos grandes estrellas, a dos grandes vedettes de la época, que eran Nelly Dalobato y Zulma Fayad. Bien, ¿qué pasaba en cuestión? Había que
presentarlas de la misma manera en una cartelera, que no haya ningún tipo de problemas con ambas. Entonces, ¿qué es lo que hizo el zar Alejandro Rombay? Se puso a pensar y analizó de qué manera podía encarar y encabezar en plena calle Corrientes esa temporada, nombrando a estas dos grandes vedettes de la época. Una de ellas, Nelida Lobato, y Zulma Fayad. Entonces dijo, bien, pensemos y analicemos y ya lo tengo. Vamos a hacer lo siguiente, para que nadie tenga ningún tipo de inconvenientes, eran dos grandes figuras de la época, dos grandes vedettes, entonces vamos a hacer la siguiente cartelera. Zulma Lobato y Nélida Fayad. Muchos de ustedes sabían esa historia. Alejandro Rombay mismo lo comentó y hace muy poquito tiempo. Había unos actores comiendo con la señora Mirtha Legrand y salió a relucir y a comentar esta anécdota que forma parte de la historia del teatro argentino. Entonces yo ideé en base a esta pequeña gran historia que verdaderamente a mí me encantó, me gustó, pero muchísimo. Discúlpenme que le dé la espalda. Cartel, al final. Calle principal de estilo y color 2015. Dos grandes maestros. Dos bastiones del estilismo nacional e internacional. Una fiesta en la ciudad de Rosario. Los dos a la misma altura. Señoras, señores, cartelera de estilo y color, se presentan para todos ustedes el señor Bruno Colombo y Oscar Salas. El aplauso para ellos. Thank you.
que al final os oigo. Por la noche a más tardar, yendo juntos a la paz. Thank you.
dos grandes maestros del estilismo internacional presentes aquí en Rosario. ¿Qué le podemos decir? Más que un broche de oro, es un diamante, señoras y señores, sobre este escenario que hemos traído aquí, Estilo y Color 2015, para el deleite de todos ustedes. Mirando uno, ¿podemos bajar un poquito la música, puede ser? Así nos entendemos todos y escuchamos todos. Uno que está trabajando en PAX y está mirando las imágenes, verlos a ustedes trabajar de esta manera, yo que he tenido la posibilidad de presentarlos a ambos varias veces, los conozco, sé de sus características, sé de sus valías. A Oscar yo lo he presentado cuando comenzaba mi carrera como locutor, hace más de 25 años, en un atelier que le vino a dar, muy chiquitito, por la calle Mendoza, aquí en Rosario, junto a la gente de Wilchen. Chiquitito el atelier, no él, ¿no? Chiquitito el atelier. Vos también eres chiquito, por supuesto, éramos todos chiquitos. Y verdaderamente verlos crecer y de la manera que han llegado en los grandes maestros que se han transformado, verdaderamente es un lujo. Y estar ahí detrás y verlo de qué manera están trabajando es la piel de gallina que se nos ponen a todos. La parte técnica también son grandes maestros que no solamente recorren nuestro país, sino que recorren el mundo entero llevando lo que ellos saben hacer y aman profundamente, que es el estilismo. Y hoy el agradecimiento a todos ustedes por parte de Estilo y Color por estar lleno este salón auditorio. Porque estos dos grandes maestros, yo creo que verdaderamente se lo merecían tener este auditorio repleto. Bien, bien, bien vale el aplauso por parte de todos ustedes, porque son dos grandes genios del estilismo nacional. Agradecidísimos a ustedes y creo que cada uno de ellos en mi persona les agradezca que hoy hayan estado en la ciudad de Rosario. Ahora yo les dejo el micrófono a cada uno y entonces escuchamos sus palabras de agradecimiento y, por supuesto, la despedida de este escenario de Rosario, al menos por este año. Muchas gracias. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. En realidad, este sueño surgió hace mucho tiempo en mi vida, porque yo le decía a Oscar que cuando yo pretendía encarar este oficio como una profesión, sabía que había cosas mucho más elevadas y mucho más serias. Y yo pasaba por la puerta del salón de Oscar Colombo, en mis comienzos él ya era Oscar Colombo, y espiaba por una claraboya redonda que había en la puerta para ver no solamente el trabajo, que nunca pude verlo, pero sino porque sabía que ese era el camino. Y Oscar, desde ese día, desde aquella vez, desde aquella época hasta ahora, ha sido siempre un gran referente. La vida nos ha encontrado sobre los escenarios. La vida nos ha encontrado sobre los escenarios, nos ha encontrado por la vida, nos ha hecho amigos, nos ha hecho colegas respetados mutuamente, más allá de mi admiración por Oscar Colombo como profesional, mi admiración y mi afecto como persona y como amigo. Entonces, comentándonos una cosa, comentándonos otra, este sueño estaba latente ahí, creciendo dentro de nuestros corazones, y por una cuestión y por otra no era posible. Yo quiero agradecer primero a ambas empresas, ya que ambos somos embajadores de distintos laboratorios, porque han hecho ellos también, han aceptado y han hecho posible este encuentro de dos amigos, dos profesionales, más allá de las etiquetas. Ambas empresas, muchas gracias por permitirnos este gran placer y poder cumplir este sueño. Y así surgió y así lo pactamos y así estuvo frustrado en el mes de junio, que se va a volver a repetir, pero totalmente diferente en junio del año que viene seguramente. Y vino Montevideo, que ahora nos vamos a hacerlo, y vinieron otros, y hay una propuesta ahí por Paraná, que está mi amiga del alma querida por ahí. Sí, mira, está firme ahí esperando. Hay una propuesta de Paraná. Bueno, yo, más allá de lo que ustedes saben de mí y de lo que yo sé de Oscar y de lo que saben ustedes también de Oscar,
Hoy cuando empezamos a las 8 de la mañana el ensayo y vi el video que ustedes vieron, no pude contenerme de llorar y ahora estoy haciendo un gran esfuerzo para estar en mis cabales. Porque para ese niño que viene de un Entre Ríos natal, de mis padres, de gente humilde, de mucho trabajo, llegar hoy a un escenario compartido con quien yo considero uno de los próceres argentinos de la peluquería nacional, es mi amigo, el señor Oscar Colombo, y esto lo quería decir en público. Y la grandeza de Oscar, de sentir una sensación similar a la que yo tenía con él, porque una cosa era que yo tuviera la sensación y el deseo y el sueño de compartir un escenario con Oscar Colombo. Pero que Oscar Colombo tuviera la necesidad, el deseo y el sueño de compartirlo conmigo, por esas cosas de la vida, eso a mí me llevó al punto más alto de lo que yo pretendí desde aquellos 8 años que tomé un peine por primera vez. Gracias, Oscar. Muchas gracias. Bruno, ¿qué puedo decir después de todo lo que dijiste? Ustedes saben que tenemos tantas cosas en común que nos maravillamos. Lo último que se nos presentó fue este cinturón. Yo le dije, Bruno, ¿te parece que salgamos con un cinturón así? Digo, porque un poquito de brillo. Un poquito de brillo, un poquito de seriedad. Y me dice, yo tengo uno arriba, lo voy a buscar. Todo lo que yo tengo lo tiene, todo lo que él tiene lo tengo y todo lo que él quiere lo quiero. ¿Pero por qué? Porque tenemos una simbiosis muy, muy marcada. Y evidentemente las cosas, los sueños se hacen realidad. Yo digo que cuando uno desea algo y no codicia, es cuando las cosas se cumplen. Y esto surgió a través de una entrevista que nos hicieron en la revista Modalité a los dos y dijeron cuál es la asignatura pendiente que tiene cada uno de ustedes. Los dos al unísono dijimos trabajar juntos. Y en realidad no es que lo decimos de la boca para afuera, lo dijimos de corazón. Y así fue. Pero dijimos, ¿cómo vamos a hacer? Me dio la sensación como que yo le estaba proponiendo algo a un gran amigo, pero que no tenía permiso de mi mamá o de mi papá que me dejara trabajar con Bruno. Ese mamá y papá eran las dos empresas en las cuales trabajamos cada uno de nosotros y que no sabíamos si nos iban a dar permiso para hacerlo, porque bueno, son empresas y bueno, yo he tenido la gran suerte de ser embajador hace 39 años de la empresa L'Oréal y Bruno tantos años de la empresa Silkei. Pero si nosotros estamos juntos, ¿por qué no esta empresa no nos iba a dar permiso a nosotros? Que el sueño lo teníamos que realizar. Entonces, aquí estamos, y como les dijo Bruno, creo que este es el puntapié inicial, porque esto surgió así, sin pensar que iba a tener esta magnitud, y que bueno, que nos contrataron de Uruguay, nos contrataron de Misiones, nos contratan de acá en Estilo y Color, Paraná, que tenemos la posibilidad, y muchísimos más, tenemos Córdoba. Así que esto es como que vamos a estar con la valijita, si Dios quiere, el año que viene, creando, porque esto es una cosa que la tenemos adentro y tenemos que sacar el indio siempre afuera y nunca va a ser el mismo. Porque siempre hay un indio escondido que lo vamos a seguir sacando. Porque esto que vieron hoy lo vamos a volver a hacer quizá otra vez el año que viene y el año que viene va a ser otra cosa diferente. Así que bueno, yo quiero agradecer y quiero agradecer especialmente a Bruno, quiero agradecer a Negroto, a todo Estilo y Color que nos ha convocado para poder hacer este sueño realidad.
y agradecer a toda la gente que está en el backstage, porque esto no lo hicimos nosotros solos. Esto fue un grupo de gente muy grande, que no hay empleados sin patrones ni patrones sin empleados. Y eso, si no, no hay alguien detrás que nos apuntale. Quiero dar un fuerte aplauso a alguien que realmente me maravilló la pulcritud, la ser tan tesonero, ser tan... le dijimos que era el Vidal Rivas de, no sé si ustedes lo ubican a Vidal Rivas, que organiza todos los desfiles de la peluquería. De la peluquería, especialmente. Y bueno, es Enrique Tornú, que está allá arriba en la musicalización, pero no solamente la musicalización, la puesta, la musicalización, la luz, la ropa que llevaba, que traía. Y bueno, gracias a él, todo este show pudo ser posible para que todo saliese pipí cucú como a Gabriel, la mano derecha a Gabriel, de Oscar. Gabriel Matos. A Franco de los Santos. A la maquilladora. A Julieta Solari, que maquilló a todas las modelos. Adelante, adelante, adelante. Todos, venga. Adelante, Franquito. Chicos. Adelante todos. Vamos. Porque tienen que conocer a los laburantes que estamos detrás. Porque les digo que siempre... Fer. Siempre Enrique, comentamos Fer algo. Enrique, no seas tímido, subí, vení. Es una pena, vení, es una acá. Pena no poder compartir la parte de la cocina de todo esto, porque lo que se ve ahí adentro y todo lo que sucede ahí adentro sí, es tan, tan importante. Esteban como todo esto Silpituca, que está, acá. Que está por ahí también, que estuvo ahí firme. Muchas gracias, chicos. Esteban, si estás por ahí. Bueno, nada más. Hay algo que no nos podemos olvidar. Que estas cosas suceden en la vida porque el universo va generando a través de lo que merecemos. Piensen en eso siempre. Y que esta unión de Oscar y mía, porque ustedes nos llaman maestros, porque ustedes nos hacen ídolos, porque ustedes son nuestros seguidores, nuestros propios colegas, nuestros propios pares, nosotros dos no nos la creemos. Nosotros seguimos trabajando, transpirando la gota para seguir siendo número uno. Eso tiene que hacer cada uno de ustedes. Exacto. Y que esto que ustedes acaban de compartir hoy con nosotros sirva como mensaje, que la unión hace a la fuerza y que nadie es más o menos que otro. Hay más dedicados y menos dedicados, sino a veces porque no pueden. Muchas gracias, hasta siempre. Muchas gracias, nos vemos la próxima. Los queremos, gracias. Los invito a una pasada más. ¿Les parece, maestros? Hacemos una pasada más. Vamos todos juntos. Vamos, 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 vamos. La última foto, señoras y señores, de Estilo y Color 2015, junto a los grandes maestros del estilismo internacional. Vamos, acá lo tenemos. Fuerte, fuerte aplauso para todos ellos. Esto es Estilo y Color. El éxito nuevamente se vuelve a repetir aquí en la ciudad de Rosario. Con todos ustedes, dos grandes maestros que han pisado nuevamente este escenario. Felices de que ustedes los hayan acompañado y felices, por supuesto, también por parte de todos los organizadores. Fuerte, fuerte, fuerte ese aplauso, fuerte a todos los colaboradores. Gracias, chicos. Verdaderamente un lujo, un placer haber presentado a estos dos grandes maestros aquí en Rosario. En Estilo y Color 2015. Vamos, que se renueve ese aplauso, vamos. Así, 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 vamos. Fuerte, 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 fuerte. Vamos, última foto. Así estamos, bien. Felicísimos de estar junto a ustedes. Vamos, Nicolás. Ahí se sumó Nicolás Negrondo también. Gracias, como siempre, un placer enorme. Gracias, Daniel, Gracias, chicos. Vamos a agradecer a la chica de Portfolio también que han trabajado junto a nosotros. Muy amable por estar aquí. Sí, por favor, Rocío Córdoba Ayala, la dueña de la agencia de modelos, quien coordina a estas maravillosas chicas acá en Rosario. Y que es, se lo dije a las chicas, se lo dije a ella personalmente. Te agradezco, Nicolás, por tenerlas. Por darnos la posibilidad de tener modelos de primera línea como estas niñas. Y el comportamiento, la conducta y las ganas de trabajar de este grupo de modelos merece que este último aplauso y nos vamos sea para ellas. Muchas gracias.
Bien, finalizamos este primer broche de oro, este diamante, señoras y señores, aquí en el Salón Auditorio del City Center. Pero en un ratito nada más nos reencontramos para el final, con todas las luces, con todo el brillo, con